Bueno, Domingo, ¿cuál sería el objetivo de la poscosecha de granos? Bueno, fundamentalmente nuestro objetivo es evitar las pérdidas cual y cuantitativas. No podemos perder peso, lo cual es muy difícil de lograr, pero las bases comerciales nos permiten cubrir las pérdidas naturales de la conservación y sobre todo no podemos perder calidad. Insectos y hongos son los principales factores que afectan la calidad de los granos. Entonces el objetivo es la conservación, mantener las aptitudes, mantener esa riqueza que se ha producido, de manera que en la poscosecha tenemos el beneficio del tiempo, el beneficio del lugar, el beneficio de la forma que hace que la mercadería incremente su valor. Y si está bien manejado, el producto final de la poscosecha puede ser mejor que lo que ingresó al acopio o a la cooperativa. Perfecto. ¿Cuáles son las plagas más peligrosas? Bueno, los insectos, la gente le preocupa mucho, son fundamentalmente los gorgojos, los taladrillos, los tribolios, los insectos de infestación primaria, que son los que pasan su ciclo adentro del grano y por lo tanto tienen una etapa de infestación oculta. Entonces la recomendación es que sepan que los insectos están sobre la Tierra hace 350 millones de años, mucho más que nosotros. Los insectos siempre están presentes. Cuando uno no los ve es porque el sistema de monitoreo, de muestreo, es pobre. Habría que muestrear 50 kilos de muestra en un camión de 30 toneladas. Nadie hace eso. Entonces, cuando uno ve una infestación es porque hay mucha infestación o porque tiene suerte. Tenemos que partir de la base que el insecto siempre va a venir de campo y entonces tomar las medidas preventivas. ¿Cuál sería, así resumidamente, un plan estratégico para lograr un control de plagas integrado? Sí, el control de plagas integrado empieza por la limpieza de la instalación, el tratamiento de la instalación, el muestreo de la mercadería cuando ingresa, la limpieza, el secado y el enfriado de la mercadería lo antes posible, tratamientos preventivos o curativos, depende del tipo de grano y el tiempo de almacenaje. Con esos cuatro o cinco conceptos, tratando de fomentar la lucha física. Silobolsa es lucha física, refrigeración es lucha física, el insecto no desarrolla tolerancia a factores físicos. De esa forma nosotros podemos tener la mercadería libre de insectos vivos, libre de insectos muertos y libre de productos tóxicos. ¿Podrías repetir lo que es la infestación oculta? Que estuvo muy interesante la disertación. Sí, infestación oculta son los insectos de infestación primaria que parte de su ciclo, huevo, larva y pupa, pasan adentro del grano. Entonces uno recibe en el acopio, en la cooperativa o el productor cuando cosecha un grano aparentemente sano, totalmente sano por fuera y tiene el insecto adentro. No existe ningún método práctico para detectar esa infestación. Eso se llama infestación oculta. Podemos asimilarlo también a cualquier infestación pequeña que con los métodos prácticos no se detectan y también es una infestación oculta.